Dialogaron sobre enfoques interdisciplinarios que contribuyan al bienestar colectivo en contextos rurales a partir de un concepto de salud integrado a sus realidades. Y ese ha sido el propósito de la tercera convención Guamuaya 2022, en la que convergen experiencias de los profesionales de ese macizo montañoso al centro del país. Importantes reflexiones a favor de quienes residen en lugares apartados generó la conferencia del doctor Salvador Tamayo Muñiz desde las aproximaciones, perspectivas e interconexión en las prácticas que implementa el sector. Sin embargo, nos ha faltado un poco de sistematización teórica respecto a la medicina rural, la salud rural, las implicaciones que esto tiene dentro del campo de la salud pública. Y eso es lo que ha pretendido la convención en los tres últimos años. Creo que esta particularmente lo está haciendo con una riqueza conceptual ya creciente y basado también en estos años de experiencia, en estas provocaciones que ha generado el núcleo de desarrollo del área de San Blas, del centro de Crucecita y el propio desarrollo del capital humano. Los indicadores son importantes, ¿no? La cero mortalidad infantil, cero muerte materna, sino el amor con que trabajan, que yo creo que eso es tan importante, ¿no? La emoción con la que hacen su trabajo. Por su parte, el director de la Escuela Nacional de Salud Pública, el doctor en ciencias, Pastor Castel Florí Serrate, dirigió su análisis a la red de sistemas y servicios de salud en el contexto actual, tema que da título a su reciente libro presentado en Cienfuegos. Que refleja la necesidad de la integración sinérgica en todas las instituciones del sistema de salud y todos los sectores de la sociedad. La red en sistemas y servicios de salud no son las redes de las instituciones del sector de salud, sino las redes de todas las instituciones, incluyendo el gobierno. La salud pública, no por gusto, siempre el comandante en jefe la priorizó y planteó que era una conquista de la revolución. La salud pública define. Si nosotros logramos conservar la salud y el bienestar poblacional, tenemos la batalla ganada. La geógrafa con experticia en temas de salud, la doctora en ciencias Luisa Íñiguez Rojas, junto a investigadoras de la Universidad Cienfueguera y la delegada del CIMA en la provincia, desarrollaron el panel Una Salud desde las Montañas en la primera jornada de la Convención Guamuaya 2022. Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.